Y por último, se me ha preguntado a mí también, en base a una información que salía hoy en el adelantado de Segovia, sobre la relación que tenía yo con el abogado David Puente, que saben ustedes que ha debido de presentar una querella, una denuncia, una demanda, no sé exactamente qué es lo que ha presentado contra Luis Peñalosa, y que Jesús Postigo, una vez más, de manera, yo creo que inmoral y además de una manera maliciosa, pues hacía una vinculación entre David Puente y yo, y no es cierta. Es que no tengo ninguna relación con David Puente, no he tenido jamás ninguna relación con David Puente, ni personal ni profesional, y lo único que tengo con David Puente es que todos los meses me paga un alquiler. Yo sí, le tengo alquilado el despacho, es lo único. Pero es un alquiler de inmueble y, por tanto, es la única vinculación que tengo, que es la de arrendamiento. Y, por tanto, ni ha sido socio mío, ni es socio mío, ni es compañero mío, ni ha trabajado nunca en mi despacho cuando yo le tenía abierto. Cosa que insinuaba hoy el señor Postigo, como que trabajó conmigo, que éramos compañeros, que compartíamos el mismo despacho. Jamás, 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 insisto, jamás. Que la próxima vez que lo diga, si lo sigue diciendo, pues a lo mejor ya sí que se lleva alguna demanda judicial él a nivel personal, porque creo que utilizar el a lo mejor es como si yo dijera ahora mismo, y lo digo esto entrecomillado, ¿dónde estará el dinero público que se dio a la empresa de Jesús Postigo? A lo mejor se lo ha llevado a su casa. Imagínense ustedes que yo hago esa afirmación, ¿no? Que eso no se puede decir. O sea, si yo sé que se ha llevado el dinero público a su casa, lo digo. Y si no lo sé, me callo. Lo que no puedo es insinuar que se lo ha llevado, decir, no lo sé, pero a lo mejor se lo ha llevado a su casa. Porque, claro, como está en concurso de acreedores, a lo mejor no lo ha destinado a crear empleo y se lo ha llevado a su casa. Pero eso no se puede decir. Eso lo haría él, yo no lo haría. Y simplemente les he puesto el ejemplo para que vean ustedes cómo, si todos quisiéramos ser malos, todos quisiéramos ser inmoralmente, en este caso, incorrectos, pues evidentemente lo haríamos. Pero no, lo digo porque no se puede, ¿no?